Hola YouTube, yo soy Golgo, estamos de vuelta con Ghost Main, con otro artista, Clams Casino. La canción se llama Kali Yuga. Kali Yuga me suena, si bien recuerdo Kali Yuga era del hinduismo. Vamos a ver entonces qué nos depara Ghost Main con Clams Casino. Esta es una canción cortita, 2 minutos 24, sin más, comencemos. Es como una marimba. Bajo, piano. Quizá una kalimba también. Me gusta la atmósfera. Estoy como escuchando la letra. Creo que nunca lo había visto él, ahora que lo pienso. El bajo se escucha súper. Es una marimba, estoy casi seguro. No love, no life. Creo que entiendo un poco la letra ya, ok. Es medio trippy esto. Max Beck. Eso fue entonces Ghost Main con Clams Casino, con la canción Kali Yuga. Súper interesante canción. De hecho, los sonidos que ocuparon fueron bastante interesantes. Estoy casi seguro que es una marimba, que es un instrumento hecho de madera, como para esos sonidos al principio. Y también creo que había una kalimba, que es como un instrumento chiquito, donde se pueden hacer como unos sonidos un poquito más que suenan como campanitas, pero no son campanas. Estoy casi seguro que se usó eso. Y si fue así, me imagino que tiene que haber sido, digamos, con algún teclado o algún órgano. Pero de todas formas, que hayan usado ese tipo de sonido me parece sumamente interesante, en conjunción con el bajo, que claramente estaba presente, y por supuesto el piano. En tempos distintos, es muy entretenida y se escucha incluso un poco estilo como folk, solamente por ese sonido de la marimba y la kalimba. Estaba pensando que nunca había visto Ghost Main, pero me refiero como sin maquillaje o sin como cosas extra, aunque me parece que este video era de varios años atrás. Tuve que recordarme que era el Kali Yuga porque me acordaba que era del hinduismo, y es básicamente como la época en la cual estamos, así que igual tiene como una correlación, digamos, con la letra, porque supuestamente estamos como la era de Kali, donde básicamente no hay control, entonces la gente peca y no hay un equilibrio, entonces como que todo está como patas hacia arriba, lo cual igual tiene sentido, digamos, tomando en cuenta cómo está el mundo en este momento. Y la letra de la canción diría que es como un poco la relación que existe como entre lo que uno cree de sí mismo o el resto cree de uno también, porque incluso habla como de la religión y que hay veces que le dicen que sí es satánico y él dice que este le imita. Pasó un helicóptero. Estaba diciendo a que la gente ahora siempre se está como clasificando unas a otras, pero en el fondo tampoco tienen como una finalidad de hacer eso, más que el hecho de sentirse importantes quizá. Y el hecho que él sienta que lo llaman de ciertas formas implica que quizás la gente está como más ocupada del resto más que de ellos mismos. Y obviamente él dice que está con sus ojos abiertos, y el hecho que tengas los ojos abiertos también te hace como desilusionarte de cómo está el mundo en estos momentos. Así que llega un punto como que ya no quiere nada con nada ni con nadie. Diría que es una canción que va al grano, y el hecho que ocupara
guitarra, una calimba y una marimba. También le da como un sonido como más primigenio, lo cual me gustó mucho. De hecho, creo que es una de mis canciones favoritas que he escuchado de Ghost Man hasta ahora. No sé cómo se me pasó, si es que es tan vieja. Como de las canciones que había escuchado, mi favorita era Mercury, pero esta no sé cuándo se me pasó. Siempre me ha gustado los sonidos como folk, así que esta es una sorpresa, una grata sorpresa de hecho. Voy a escuchar esta canción más veces y se va a mi lista de Spotify también. Eso sería todo por ahora. Muchas gracias por las sugerencias, muchas gracias por el apoyo. Yo soy Gulgo. Jueguen, reaccionen, manténganse paranormales. Nos vemos.